La presidenta municipal suplente de Actopan, María del Socorro Apática Calvo, llevó a cabo la toma de protesta de los nuevos directivos de la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio de Actopan, mediante la segunda sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, por lo cual se le rindió protesta al nuevo director general del organismo operador, Javier Bosco Pérez, así como dar el otorgamiento del poder general y facultades que tendrá al asumir el cargo, además de realizar la presentación del comisario Francisco Peña Villaverde y el secretario de la Junta de Gobierno, Rodrigo Calva Fernández. Apática Calvo realizó un recorrido por las instalaciones de la CAASA para conocer de cerca las necesidades de los trabajadores, además de reafirmar el compromiso de trabajar de cerca los asuntos que aquejan a los actopenses. Cabe mencionar que los trabajos de atención que se realizan en CAASA se llevan a cabo con regularidad, en donde el principal objetivo es brindar la mejor atención y servicios a la población actopense. Durante la sesión estuvieron presentes los miembros de la Junta de Gobierno, integrada por el síndico, hacendario, regidores y directivos del ayuntamiento, así como el representante de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado. Óscar Reséndiz, para Mezquital al Día.